Sí. Y chicas que nos están escuchando y todo el mundo aquí presente, apunte, porque miren lo que le voy a preguntar a la doctora en este momento. Yo quiero que tú nos digas cuáles son las principales señales de que un hombre está siendo infiel. Cuéntanos. O tiene más sexo contigo que nunca y tú estás como... ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo que tiene más sexo? Culpa. Culpa y además el miedo de que tú te des cuenta. ¿Oíste eso? O sea, que tiene más sexo que lo normal. Exacto. Culpa y para que tú no pienses que tiene otra. Por eso que yo el mío lo mantengo bien cansado. Que ya, o sea, cuando señora, quiera no pueda. No. Entonces, otra más, Dino. Número dos, vamos. Y número dos. ¿Cuál es el mínimo, doctora? ¿Cuál es el mínimo? Que no se exceda, pero ¿cuál es el mínimo? ¿Cómo que de cuál cantidades? Es? De cantidades. Ajá. Bueno, si hacían el amor dos veces a la semana, él empieza a hacerlo tres o cuatro. Empieza a cambiarse los calzoncillos. Ya no se pone calzoncillo viejo, ni feo, ni nada. Comprando calzoncillos. No. Porque nadie se va a acostar con un amante con un calzoncillo claro, viejo. Claro, ni un calzoncillo de Superman. Exacto. Empieza a hacer ejercicio, ya no quiere barriguita. Ya no quiere barriguita. Pero bendito, ahora todos los que están haciendo ejercicio, van las mujeres, mira tú, bandido, me andas pegando los cuernos y al pobre hombre lo que estás tratando es rebajar. Pero eso se une en muchas cosas. Por eso son varias cosas. Repetimos, si se anda cambiando de calzoncillo, señora, si se le anda haciendo el amor más a menudo, si anda haciendo ejercicio. Poniéndose bonito. Poniéndose bonito. ¿Qué más? Algunos se ponen horror, porque es todo lo contrario. No te hacen caso, no te miran, empiezan a pelear, todo lo que tú estás haciendo está mal. Aquello es un caos. Indiferencia. Las llamadas... Y estas llamadas raras, y a cada rato y no te deja coger el celular, y qué es eso. Va al baño con el teléfono. Exacto. Y le cambió la clave, o sea, te está empezando a ocultar cosas.